parece un buey. Aquí siempre hace viento. Una termina nerviosa. Dicen por ahí que el tío José ha hecho testamento a favor de los renegados. El Pedro y la María. Meses hace que vino el notario con el ayudante. Los dos se pusieron a escribir, pero mi amo me echó de la habitación. Figúrate, a mí, que le he dado la teta. Pues aseguran que se lo deja todo a ellos. Y más cosas aún. Por eso se habrán venido los sobrinos. ¿Y a ti no te deja nada? ¿Y yo para qué lo quiero? No tengo pariente alguno. Además, me voy a morir pronto. Yo siento que me voy a morir pronto. Yo sé que ya me tira la tierra. Además, los jóvenes pueden o no morirse, pero los viejos... Oh, a lo mejor me ha dejado algo, por si falta antes que yo, Dios no lo quiera. ¿Y la María? Esa cabra me parece a mí que tira al monte. Mejor dicho, a la casa y... De la mar viene la sal, de la mujer mucho mal. Pues aún hay más. Se murmura que el amo y la María... Ana, déjate ya de chismes, mujer. Y tú de refranes. Lo seguro es que al amo José le gusta la cabra. ¿Se habrá dado cuenta, Pedro? Yo no sé nada de nada, ni quiero saberlo tampoco. Un hombre es un hombre. Para ello siempre hay disculpa. Ay, lo malo es que me lo han engatusado. Será para heredarlo. Para heredarlo. Maldito dinero que hace a todos cochinos y hasta algunos... ¿Qué sentirá un hombre al enterarse que su mujer se entiende con otro? Ni lo sé, ni quiero saberlo. Ni soy hombre ni me encuentro en ese caso. A mí siempre me ha tirado el rescoldito de la cama. Pero eso sí, dentro de lo decente. ¿Qué? ¿Te parloteo? He venido a traerle al ama alguna ropa que se ha dejado olvidada en la pintorería. Y hemos aprovechado para charlar un poco. ¿Y por qué no se la das? Anda, es verdad, qué tonta. Toma, y quedar con Dios. ¿Qué dices? Ella debe saber todo lo que murmura por ahí la gente. Yo qué sé. Cuando esa mujer viene, parece que llega a la casa todo lo torcido. No es como el viento de Levante, que todo lo arrasa. Yo no sé nada. Además, quien quiera honra, que la gane. Mi amo es el que pierde siempre. Ya me lo engañó otra cuando todavía estaba tierno. Es natural que no quiera saber de hembras como Dios manda. Para desengaños... ¿Qué quieres decir? Eres bueno. Bueno y bien bueno. No lo dudes. ¿Y qué? ¿Se te arrima? Maldita vieja. ¿Qué siente tu marido cuando el José te abraza? Eres una víbora. Habría que ver lo que harías tú si fueras joven. Antes que a ti me ha visto los pechos. ¿Es que no sabes que yo le he dado de mamar? Si te hubiera dejado seca. ¿Dónde está José? Aún tardará. Creo que se fue al olivar. Y yo me voy ya adentro porque aquí no se ve nada. ¿Dónde quieres que esté? Bajando del sestero. Yo me he adelantado para hablar con José. Es que pasa algo. ¿No oyes el viento? Se avecina una buena tormenta. Y el ganado está nervioso. Como José quiere llevar mañana a la feria a los borregos viejos, no sé qué hacer, es muy peligroso. Puede cogerles una pedrisca por esas sierras. Será mejor que José lo decida. ¿Dónde están los sobrinos? Se fueron a recorrer la hacienda. Nuestra hacienda. La que será nuestra el día de mañana. Basta.
semejante sacrificio nos ha costado en estos 5 años. 5 años. Desde que nos casamos, no hemos parado de decirle al amo que sí a todo. ¿Cómo es el amo? No tanto. Di más bien que 5 años sin haber sido nosotros mismos. Ojalá se muera de una vez. No digas eso. Sí, es mejor no pensar en ello. Por eso me paso los días en el monte. Tengo aquí dentro como un volcán. No puedo estar en esta casa. Parece que se me vaya a hundir encima. En el monte al menos pienso únicamente en el día de mañana. En esta hacienda que tarde o temprano será nuestra. Así al menos me consuelo. Y además, ojos que no ven. A ti lo que te pasa es que estás endemoniado con el maldito dinero. La ambición nos va a matar, el maldito dinero. ¿Oyes ese viento? Parece el gemido de la desgracia. Es que tú no sabes lo que es esta hacienda. Llega hasta el Prado Bermejo por la parte baja y hasta San José por la sierra. Es una hermosura. Si tuviéramos hijos, lo comprendería. Bueno, afortunadamente ahora no, pero... Ya dijo el médico que con un arreglo podrías tener los que quisieras. José, pasa ya de los 50 y... está bastante averiado. Esos no son muchos años. ¿Y eso de que está averiado? ¿Por qué lo defiendes? ¡Bastante te importa si lo defiendo! A ti lo que te importa es la hacienda. Te vas al monte para no tener otros compromisos. La avaricia es para ti lo primero. Los dineros, la hacienda. Bien sola estaría si no le tuviera él. ¡Si tuvieras vergüenza! ¿No me tienes dicho que le dé gusto en todo? ¡Calla! No olvides que aún soy tu marido. Tendré paciencia. Al fin, lo más importante está casi conseguido. No te fíes. Ahí están los sobrinos y no me fío de ellos. Son muy zalameros. No, tú no les pierdas de vista. Sí. La Isabel parece una mosquita muerta. Eso me parece a mí también. Estaría bueno que al cabo del tiempo... A mí no hay quien me saque de la cabeza que la Isabel va tras su tío. Y eso que en los meses que lleva aquí aún no ha enseñado su juego. 5 años aguantando esta perra vida. Soportando todo lo más que un hombre puede soportar para que luego... Antes lo mato, óyelo bien. Antes lo mato, te lo juro. De mí no se burla nadie, y menos... ¡Cálmate! Todavía no sabemos nada. Son miedos, murmuraciones. Además, aquí estoy yo. Todavía valgo algo para parar todo lo malo que venga. Entre esa pavisosa y yo. No te confíes. Aún puedo cambiar de idea y matarte a ti. ¡Suéltame! ¡Me haces daño! Hay días en que... Este viento va a acabar con todo. Del olivar vengo, media cosecha está echando abajo. Sí, la tarde no ha podido ser peor. Parece que se avecina una buena tormenta. No quise que tocaran el ganado, la noche se presenta peor. Sí, hasta que no pase el vendaval no iremos a la feria. Le dije a los zagales que lo bajaran al cestero. Voy a ver si lo han hecho todo bien, vuelvo enseguida. Sí, anda, no te retrases.
Ah, buenas tardes, tío. ¿Y tu hermana? No lo sé, debe de estar por ahí, en sus faenas. También estuvo conmigo en el río esta tarde. ¿Y por qué ha ido Isabel hasta el río? No sé, dijo que tenía ganas de pasear, de ver los sembrados. No me gusta que se aleje. ¿Han echado el estiércol a la huerta? Lo echarán mañana. Mañana hay que regar. Las cosas hay que hacerlas cuando yo digo. Cada día su faena. Es que, como Isabel dijo que tenía ganas de salir y yo he tenido que estar esta mañana con el veterinario. Ya me dijo tu padre que te comía la pereza. En el tiempo que llevas aquí siempre dejas algo para mañana. Mi padre no sabe nunca lo que dice. ¿Qué? Muchacho, ¿no crees que eres demasiado joven para hablar así de tu padre? Se creerá que me voy a matar trabajando. Estoy aquí por lo que estoy. Si no, a buena hora. ¿Y el tío? Yo qué sé, ni que tuviera que guardarle. Bien claro se ve que no lo harías. Que no te interesa ni un pimiento. Ni hijos criados, duelos doblados. ¿Y a usted quién le ha dado vela en este entierro, si puede saberse? ¡Calla! Ya sabes lo que nos dijo padre. Ya lo sé. ¡Ya lo sé! Tú, Isabelita, te lo mereces todo. Pero tu hermano... Tu tío ya podía tener una hija como tú. Aunque ha sido mejor que no se la pariera aquella mala mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Mi padre nunca me la quiso ni mentar. Anda, mamá, cuéntamelo. Empieza ya. Arde de curiosidad. Tú no habías nacido aún. Ella dicen que era hija del tío Cuadrejón, pero que vivió siempre en la ciudad. Figúrate. Cuando se dejó caer por aquí, el amo José era muy joven. Todavía vivían sus padres, tus abuelos. Ella ya había bailado lo suyo. Una noche hubo fiesta en el cortijo vecino. Recuerdo muy bien que era verano y que él ya la rondaba. Parece ser que se pusieron a jugar al escondite y que se perdieron en el olivar. ¿Y qué pasó? Figúrate. Se conoce que ella no estaría de luna, porque el amo José es muy hombre. ¿Y cómo se llamaba? Le decían la paca. El amo perdió el sexo por ella, pero la muy... terminó largándose con un tratante de ganados. Destrozado me lo dejó. ¡Qué vergüenza! No sé cómo podrán algunas mujeres. A mí solo de pensarlo... Ah, bueno, bueno, dejemos ya esto, que no es conversación para gente joven. ¿Ni siquiera si son hombres? ¿Hombres? Bueno, algunos son como los alacranes. Y más ponzoñosos aún. En cuanto te descuidas, ya están soltando veneno. ¿Qué quieres decir? Nada, nada. ¿Tú has tenido novio? No, nunca. ¿Ni has visto parir a una mujer? Solo una cabra. Y José debe estar en su cuarto. Mucho le gustan a esa los calzones. No cierres. Tu marido no se va hoy. La noche se anuncia mala. Y es arriesgado. ¿Mala? Me dijiste que esta noche estaríamos solos. Ya sabes que con el viento me pongo muy nerviosa. Esta noche estará aquí tu marido y no es cosa de... ¡Maldita sea! Pues yo no puedo aguantar el viento. No oyes cómo brama.
Cada vez me pone más nerviosa. Esta noche, pase lo que pase. Esta noche no puede ser. Hasta el aire huele ya a lluvia, a tempestad. Como algunas mujeres, como tú. Ya te he dicho que esta noche no. Compréndelo. Sería demasiada desvergüenza. ¿Demasiada? Sí. Además, no me encuentro bien. Estoy nervioso. Sí, algo te pasa. Hace días que te encuentro raro. Como si hubieras cambiado. ¿Por qué no has querido contarme nunca cómo fue lo otro? Lo de la paca. No hablemos de eso. Es mejor dejarlo pudrirse en el olvido. Pero, dime una cosa. ¿Te quiso bien o no? Ni bien ni mal, cualquiera sabe. Pero más que yo. De otra manera, mujer. Hay cosas que no se pueden comparar. ¿Y la María? ¿Y yo qué sé? La vi subir hace un rato. ¡Qué bien sienta estar bajo techado! Menuda noche para ladrones. ¿Y qué tanto bueno por aquí? Ah, el tío Ladislao, que está muy malo. Nos han mandado llamar. Lo ha pedido todo, la iglesia, la ley... No, pero es que se va a morir. Sí, es casi seguro. Cuando salimos estaba ya casi agonizando. El médico se fue antes, que tenía miedo a la tormenta. ¿Y de qué se muere? De viejo. Ah, ha sobrevivido a sus tres hijos... Y está hace poco tan peripuesto. ¿Quién diría que tiene más de 90 años? ¿90 años? Claro, ya... Sí, este es el tercer testamento que hace. Hay que ver los disgustos que da el dinero. ¿Tres testamentos? Yo creía que solo la primera voluntad es la que vale. A no ser que haya boda, claro. Entonces... Todo tiene que cambiar. La propiedad es sagrada y debe consagrarse a quien nos quiere, si no hay obligación legítima. Los cariños, desgraciadamente, cambian. ¿Cuántos disgustos dan? Y todo para morirse al fin. Como si allí nos valiera para algo. Hace años metí yo en la cárcel a uno que le dio veneno de ese de las ratas a un tío suyo. Para heredarle antes. Ay, Dios le perdone. Pues yo creo que en este mundo sí que valen los cuartos. Yo soy apenas un piojoso, pero... si tuviera dinero... me sacudiría todos los piojos de un golpe.
Por desgracia no te falta razón, Pedro. El dinero es lo que manda en el mundo. Buenas noches, nos dé Dios. Ah, buenas las tengas, Ana. Igual digo. Voy a prepararles algo. Pedro, retira eso mientras lo preparo. Y ahora me voy a dormir. Mañana muy temprano tengo que estar con el ganado. Buenas noches. Buenas noches. Sirva usted mismo, señor teniente. El comer, la cabeza endereza. Y a mala noche, colchón de vino. ¡Ama, por todos los santos! Vamos, no se me sulfure, padre. Que al fin y al cabo, usted también es hombre. Pues no he de ser yo quien le haga remilgos. Oy, como esto siga así, no vamos a tener más remedio que hacer noche en esta casa. Sí, echarse al camino con este tiempo sería una temeridad. Nos puede descargar encima la tormenta. Y para todos hay comida y cama. Gracias a Dios, mi amo, no es tacaño con nadie. Eso ya lo sabemos. Como don José hay pocos. Además, para que se lo lleve el día de mañana cualquier extraño. Ese asunto es mejor no tocarlo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¡Ah! ¡No, por Dios! No se levanten ustedes. Perdone que la hayamos tomado a su casa por asalto, pero como la noche se puso endemoniada y el pueblo queda lejos, el ama nos ha cogido en su nombre y... Están ustedes en su casa. Yo me siento más a gusto cuando vienen a compartirla buenos amigos. Dios se lo tomará en cuenta. Yo también se lo agradezco. El señor cura y yo venimos de casa del tío Ladislao y tememos que nos descargue encima la tormenta. Antes de entrar, ya dimos por hecho que encontraríamos posada. Yo, por suerte, los encontré por el camino y para aquí nos encaminamos juntos. Nada de explicaciones, han venido a su casa y aquí se quedan. Voy a preparar las camas. Yo te ayudaré. A propósito, señor notario, ¿le importaría que, aprovechando que está usted aquí, habláramos de un asuntillo? Por mí, cuando quiera. ¿No les parece un poco tarde? No importa. Acompaña al señor cura y al teniente a sus dormitorios. Y déjanos. Tú, Carlos, aprovecha para darle un vistazo a las caballerías. Pedro debe haberse acostado ya. Santas y buenas noches. Igual digo. Adiós, señor cura. Por favor, señor notario. Venga usted para acá. Pues usted dirá, don José. El caso es que estos días ando algo trastornado. Como si de pronto se me hubiera revuelto la conciencia. ¿Y eso a qué se debe? Tratando estoy de aclarármelo. ¿Tiene algo que le preocupe? Pues sí y no. Por un lado empieza a pesarme la hacienda y por otro, la verdad, ni sé cómo explicárselo. La cosa empezó hace unas semanas. A veces los hombres estamos ciegos. ¿No me irá usted a decir que quiere desprenderse de las tierras? Desprenderme no, pero... ¿Es algo que yo ignoro? Perdone usted, señor notario. No paro de darle vueltas queriendo buscarle solución. Más que arrepentido ando... Ando como sin sosiego. Creo, don José, que lo mejor es ir al grano. Si es que puedo saberlo. Claro que, cuando usted quiera hablarme... Pues sí, puede saberlo. Se trata del testamento. ¿Quiere cambiarlo? Pues sí. Y ese era el problema. En cuanto quiera, ahora mismo, con hacer otro asunto concluido. Bueno, este último, naturalmente, anula el anterior. Por completo. Como si no lo hubiera hecho. Como si no existiera. Ah, no imaginaba que fuera tan sencillo. Claro que uno no sabe. Por eso andaba con tanta preocupación. Anteriormente me precipité. Pues ya lo sabe. Se cambia la voluntad del otorgante con uno nuevo y en paz. ¿Podría usted venir cualquier día de estos para arreglarlo? Sí, sí, cuando usted me llame. Muy pronto. Me parece que va a ser muy pronto.
Usted, don José, lo que debía hacer es casarse. A mis años. No aparenta tanto. Bueno, ya ha cumplido los 50. Pues está usted casi a la mejor edad. Le advierto que me gustaría. Falta saber si me aceptaría ella. Es la que he pensado. Si fuera así, puede que me decidiera. Perdonen ustedes. Vengo en busca de mi breviario. Quiero rezar antes de dormir. El día ha sido largo y el sueño me vencerá pronto. El señor cura. Ahora soy yo quien les deja. Me voy a dormir. Buenas noches. Bueno. Y si no la veo mañana, hasta que me avise. Que usted descanse. Igual digo. Quería usted hablar conmigo, ¿verdad? Pues sí. Pero siéntese, por favor. ¿Cómo se sabe si una cosa es buena aquí dentro? No le entiendo. ¿Una cosa buena? Sí. Algo limpio y como Dios manda. ¿Usted quiere saber cómo nace la idea de alguna buena acción, por ejemplo? No, no es precisamente eso. Yo diría más bien que es como si de pronto brotara otra vez la primavera. Y a uno se le olvidaran los años. Los rencores. La primavera, don José. Sí. Yo creí que tenía dormido todo lo bueno. Y ahora, ya ve, se ha despertado. Usted de lo que tiene fama es de pillo y de ir muy poco por la iglesia. También hay otras cosillas que están dando mucho que hablar. Claro que si con esto de la primavera se me encarrila... De pillo nada, señor cura. Simplemente que siempre me han gustado las hembras. Yo no puedo evitar que solo al verlas me hierva la sangre. ¿Y por qué no va a misa? Ay, qué sé yo. Será porque no bajo casi al pueblo, solo cuando hay feria. Los domingos suelo coger el caballo y me dejo caer por alguna finca próxima. Siempre se pasa bien en ellas. Señor cura, yo veo a Dios en el campo, en los romeros, en los pinos. A veces me gusta sentarme debajo de ellos para contemplar el vuelo de las nubes, de los pájaros. Todo eso me da temblores de gusto. Y me digo que Dios tiene que estar ahí. ¿No le parece? Seguro. Dios está allí. Pero también está en la iglesia. Lo que ocurre es que en la iglesia nos damos más cuenta porque vamos exprofeso para verle. No olvide que la iglesia es su casa. Sí, tiene usted razón y yo voy muy poco a ella. Como no me he casado, bueno, digo yo que será por eso. ¿Y por qué no se ha casado? A eso quería venir a parar. Quiero decir que de eso quería hablarle. ¿Está pensando en ello? Pues si es con amor y con mujer como Dios manda, adelante. ¿Con amor? No sé muy bien lo que es eso. El amor de dentro. El bueno. Ese es al que me refiero. Claro. El otro es andar encabritado. Lo que a mí me parece es que yo siempre he andado con quereres, capricho, vaya usted a saber. No es lo mismo, hijo. Sin embargo, el pueblo, cuando habla o canta sobre el amor, sabe mejor que nadie cómo es. Hay que escuchar su voz para saber la verdad de las cosas. Aquí mismo, en las casas labriegas, entre su gente, puede usted haber reparado. A legua se nota si un cariño es sano. El que yo siento ahora tiene que ser de esos. ¿Y quién es ella, si puede saberse? ¿Es acaso del pueblo? Bueno, la verdad, no sé si debo... Siento algunos reparos. Por mí no tema. Seré discreto, como si fuera un secreto de confesión. Pues es que ni siquiera sé si la cosa... irá adelante.
El primer problema, precisamente sobre esto le quería yo consultar, es que la muchacha es de mi propia sangre. ¿Isabel? Sí, ya sabe usted que es hija de mi hermano Francisco. Yo no sé, no estoy seguro si lo consiente la iglesia. La iglesia lo permite, pero tendrán que sacar dispensa. Y dígame, don José, ¿la muchacha está conforme? Bueno, así por las claras, de una manera definitiva, no hemos hablado. Pero, en fin, ya usted sabe, siempre hay detalles, miradas, medias palabras. Sin embargo, estos cariños entre tío y sobrina dan a veces que pensar, sobre todo si hay diferencia de años y andan intereses de por medio. Medítelo con calma, no se precipite. No, no creo equivocarme. Isabel es aún muy joven. Está al margen de todo cálculo. También a mí me lo parece. Podría asegurar que es una muchacha pura y de gran corazón. Ea, me voy a mis rezos. Pero seguiremos hablando de esto. Quede con Dios. Señor cura, quede con Dios. Todavía me huele el pelo a ti. María, dejémoslo ya. Pero, ¿qué mosca te ha picado? Acabo de hablar con el cura. Sé que hay rumores y quiero evitar a toda costa el escándalo y la murmuración. Tú no eres libre y ciertas cosas. Pero tampoco era libre antes. Nunca es tarde para arrepentirse. No lo eches a broma. Yo creía que lo malo es solo lo que se hace contra la voluntad. Y contra los demás. Pero yo no quiero a Pedro. Y menos desde que te quiero a ti. Si pudiera, me iría lejos, donde no volviera a verle. Pero no puedes. Dicen por ahí que en el extranjero. ¿Por qué no nos vamos juntos? Tu deber y el mío están aquí. Sí. Pero si me dejas, me mato. No seas loca. ¿Para qué quiero vivir sin ti? Para todo. Solo me importas tú. Ya lo sé, mujer. También tú a mí, pero en la vida... ¿Qué me importa la vida, ni el dinero, ni nada? Solo te quiero a ti. Tampoco a mí me importan los dineros. A la hora de la verdad ni siquiera sirven para gran cosa. No sirven, pero tú los tienes. A fuerza de trabajar, no puede que también con suerte. Yo no pido más que la alegría de tenerte. De que seas siempre mío. Te creía ya dormido. ¿Qué quieres? Es difícil dormir. El ganado está furioso. Nunca he visto tantas chispas y truenos. Luego pueden venir las piedras y... No se sabe de mal agüero. Lo hemos tenido ya bastante. Ya verá que se arma esta noche. ¿Qué se va a armar? Son figuraciones tuyas. Deja descansar al amo. Al tiempo.
Estas tormentas nunca han traído nada bueno. Está bien, hombre. Iré a echar un vistazo al ganado y al paso otro a las caballerías que también estarán de punta. Aunque me temo que nada se puede hacer. ¿Viste el notario? ¿Habló con él? Sí, estaba yo delante cuando se quedaron solos. A mí me mandó salir. No quería que estuviera con ellos. Maldita sea. Tú sabes que los papeles pueden cambiarse, que lo que está escrito puede... ¿Y los testamentos? ¡También los testamentos! Esa dichosa sobrina me tiene sobre ascuas. No me fío un pelo de ella ni del amo. Ay, esa no sirve para engatusar a nadie. No te fíes. Hay otras cosas que también les gustan a los hombres. Mi madre no me dijo eso cuando me casé contigo. A mí me gustabas como eras. Sí. Pero ahora los dineros te gustan mucho más. Las dos cosas. Pues eso no es bueno, no puede serlo. ¿Pero por qué? Porque para ser rico, un pobre tiene que pasar por ciertas cosas. Tu padre y el mío nos metieron en esto. Ellos tienen la culpa. Ahora ya no hay remedio. Sigue tú con tu afición al dinero y déjame a mí con la mía. ¿La tuya? A veces me dan ganas de matarte como una cabra. Y no lo haces, por lo que no lo haces. ¿Quieres callarte? En vez de gritar tanto, deberías preocuparte de los sobrinos. Esos dos nos van a chafar la jugada y entonces... De ahora en adelante, todo lo que haga será por mi cuenta y razón. Para mi provecho. Bueno, mujer. No seas tonta. Ya verás cuando seamos ricos. Estarás más podrido aún. La ambición te ha borrado la hombría, la vergüenza, todo. ¡Callarás de una vez! Entérate. A él me lleva lo de adentro. Te mato. Si dices una palabra más... ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Has olvidado lo que nos dijo padre? Ay, me dan asco estas cosas. Vaya, qué escrupulosa. Lo que me gustaría es que padre y tío José hicieran las paces para siempre. Todo eso son cuentos bobos. Aquí hemos venido a ganarnos la voluntad del tío. A que haga testamento a nuestro favor. Recuerda lo que le dijo aquel abogado a padre. Yo me sospecho que lo tiene todo a favor de María y Pedro. No lo creo. Además, no quiero mezclarme en esto. Me repugna, ya te lo he dicho. Pues antes te parecía bien. Nunca. Solo me gustaba salir de aquella casa, de aquel encierro. Procura al menos sorberle el seso. Uf, ¡qué lenguaje! ¿Y si ocurriera lo contrario? Sería una tontería. Pero allá tú. Aunque el resultado podría ser el mismo. Lo que importa es sacarle la hacienda, sea como sea. ¡Un desaprensivo! Yo no sé ni quiero hacer eso. Entérate de una vez. Pues ya eres mayorcita. Pero no para eso. Para eso te falta ser como tú, no tener vergüenza. Pues por ahí hay que empezar si quieres lograr algo en la vida. Fíjate en Pedro y María, como saben buscársela. En esos, si mi mano estuviera, estarían lejos de esta casa. Solo con su presencia la manchan. No seas mojigata y procura ir al asunto que nos ha traído. Vuelvo a decirte que no cuentes conmigo para eso. Yo no he venido para chuparle la sangre a nadie, y menos al tío José. Isabel. Sí, ama, entra. El amo José que quiere hablarte. Está abajo. Sí. Bueno, pues voy. Voy ahora mismo. Ven, Isabel. Siéntate aquí a mi lado. Dime, Isabel. ¿Tú crees que los viejos pinos pueden aún dar sombra?
A mi entender, sí. Es posible que hasta mejor que los jóvenes. Bueno, eso al menos creo yo. Me alegra oírtelo decir. Desde que tú llegaste a esta casa, noto como si algo ha cambiado en mí. No, no, no te rías. Pero hasta me siento más joven. Es posible, porque antes estabas muy solo y ahora tienes más compañía. Bueno, claro que la ama te quiere, sí, pero la pobre es vieja y... Isabel, ¿tienes novio? Qué disparate. ¿Nunca lo has tenido? No, nunca. Yo creía que allí... Ya sabes que primero estuve en un colegio y luego apenas he salido. Ni siquiera tengo amigas. No, no olvides que mi padre es muy especial. Pero al menos en primavera habrás sentido deseos de vivir, alguna emoción nueva. Sí, eso sí. La última que pasé allí, me gustaba más que nunca pasear por el campo. Ver cómo brotaba todo. El huerto se llenó de vida y daba gusto oír cantar a los pájaros. Hasta la vaca tuvo un ternero. ¿Sabes que esta noche he soñado cosas muy raras? ¿Era de eso de lo que me querías hablar? Pues verás. El viento sonaba sin descanso. Un viento loco que me empujaba monte abajo. Luego aparecieron unos pájaros negros y empezaron a revolotear sobre mi cabeza. Terminé huyendo, saltando sobre los riscos, hasta llegar a un prado. Allí había un arroyo de agua limpia y en la orilla una mujer. ¿Una mujer? ¿Quién era? ¿De verdad quieres saberlo? Eras tú, Isabel. Eras tú. Que venías a mi encuentro y me tendías las manos. Tío José. Regresamos así, juntos, sin soltar nuestras manos. Yo ya sé que soy mucho más viejo, pero... Eso no importa, José. No sé qué pensarás de todo esto. Y si te das cuenta de lo que quiero decir, de lo que siento. Soy tu sobrina. Soy joven, pero... Pero no soy tonta. Y me alegra y me da miedo un tiempo porque yo también. ¿De verdad, Isabel? Prefiero esperar unos días hasta verlo todo claro. Ya te digo que tengo miedo. Esperaré todo el tiempo que quieras. Solo te pido que confíes en mí, que te sientas segura bajo mi techo, a mi lado. Te lo prometo. Mañana escribiremos a tu padre. Gracias, Isabel. 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 Voy. ¿Quieres? Creo que el tío José ha llamado al notario. Bueno, ya estamos con lo de siempre. Para eso me llamas. No sabes pensar más que en el dinero. Pero es que no te imaginas qué ha podido ser para el asunto del testamento. ¿Y qué? Como yo no quiero nada, me da igual. En la primera ocasión se lo digo, que no quiero nada. Que ni piense en mí cuando lo haga. Pues de eso ni una palabra, estúpida. Si tú renuncias, también puede prescindir de mí. ¡Allá tú! Yo pienso decírselo así, como lo siento. Si te atreves, mandaré a recada, padre. Le diré que el tío José nos ha insultado a todos y volveremos a tener guerra. ¿Es eso lo que quieres? A veces pienso que ni somos hermanos.
No sé cómo puedes. Lo que tienes que hacer es quitarle el puesto a la María. Esa clase de puestos es para mujeres decentes. ¿Qué te has creído? Lo del tío José y lo mío tendría que ser... No. ¿No has pensado siquiera que pueda estar enamorada de él? ¿Enamorada? Sí, le quiero. Me casaré con él en cuanto me lo pida. Y ojalá, ojalá sea pronto. Con un viejo que te dobla los años. ¿Qué importa eso cuando hay cariño? He sido un imbécil. He estado perdiendo el tiempo. En cambio tú... ¡Todavía soy capaz! ¿Capaz de qué? Ni sé de qué te quejas. ¿De no hacer nada? ¿Comes, duermes? Mejor no te ha podido ir. ¿A eso le llamas tú perder el tiempo? Si te casas, allá tú. Procura al menos que el tío José me dé algo, ¿eh? Anda, díselo y me largo y os dejo en paz. Lo que le voy a decir, ya te lo he dicho. Que no quiero dinero. Que le quiero a él. Insistes, ¿eh? ¡Insistes! Pues no creas que esto se va a quedar así. Mosquita muerta. ¿Es por mí? Algo peor podría decirte. ¿Por ejemplo? Ya sabes a lo que me refiero. A lo que me ha robado. Aquí no hay nada tuyo. Mal podría robarte yo. Tú sabes que ese hombre... Ese hombre no puede ser tuyo. Ni ese ni otros. Tú tienes tu marido. Pues lo ha sido. Y voy a procurar que siga siéndolo. Tú no entiendes de amor. Del limpio y desinteresado. Noches enteras me he pasado mordiéndome por dentro. Como una loca. El cariño ese que tú dices no puede ni compararse. El mío voy a defenderlo a vida o muerte. No quiero seguir hablando contigo. Te encabrita lo que te digo, ¿verdad? No. Ya lo ves. En cambio, tú... No tienes sangre en las venas. ¡Maldita la hora! Si tú quisieras, mayores alegrías tendrías a mi lado. Haz lo que quieras con lo del notario. A mí eso ya no me importa. Pero vámonos tú y yo lejos de aquí a otras tierras... donde nadie pueda vernos y podamos vivir siempre juntos. Sabes que eso no puede ser. Estás atada. A mí no me importa cortar con las ataduras. Arrancarlas de raíz si es preciso. Me siento capaz de todo. No puedes hacerlo. Son ataduras para toda la vida. Por fuera, pero no por dentro. Cuando me casaron fue el acto de ovejas de Pedro. ¿Qué más daba? Yo entonces no quería a nadie. A mí me parece que por dentro no estoy casada, que no lo he estado nunca. Eso no lo pensará tu marido. Ni la ley, ni la iglesia. Cualquiera sabe lo que piensa Pedro. A mí solo me importa saber si tú me quieres o no. Anda, júramelo. ¿Te vendrás conmigo? ¡Contesta! Serena C. María. De sobra sabes que no es posible. Con una mujer casada no se puede pensar para cosa fija. Yo estaba a gusto contigo. Pero esto hay que terminarlo. La gente anda ya con murmuraciones. Lo que pasa es que ya no me quieres. Di más bien que no puedo.
Que no debo. Todo el mundo anda ya en el asunto. Hasta el señor cura. ¿Y estos 5 años de vida que me he quitado por ti, qué? Pienso recompensártelos largamente a ti y a tu marido. Recompensármelos. Antes puede que pasen muchas cosas. O puede que estén pasando ya. Pero es que no te das cuenta que alguien va detrás de tu dinero. Mira, déjame en paz. No quiero seguir discutiendo ni oírte decir disparates. Tarde te entraron los deseos de boda. ¿Tan viejo te sientes que dejas que se ablande tu voluntad? Nunca es tarde. Y no sigas por ese camino. Déjame en paz. Eso se te pasará pronto. Es solo un mal aire. Pero procura que se te pase pronto. Yo tengo mal aguante. Bien me conoces y soy capaz de... ¿Amenazas? Ah. Serénate. Y límpiate esos ojos. Si tuviera coraje, ahora iría a buscar a Pedro y le diría: consentido y sin nada. Bien, que arda la mecha de una vez. ¡Oh, mío, de nadie! Vamos a ir derechos al asunto. Como ya le anuncié, he decidido cambiar el testamento. Nada tengo que oponer. Usted decide y yo a su disposición. El cambio del testamento no es un capricho. Obedece a un nuevo giro que voy a darle a mi vida. Voy a casarme con mi sobrina. Con Isabel. Le felicito, don José. Me parece una buena muchacha. Por otro lado, no sería justo dejarle esto a extraños. Al fin, ella y Carlos son mis parientes cercanos. Y si no tienen culpa de que su padre, mi hermano Francisco, haya estado siempre a matar conmigo. Me parece justo. He pensado que la hacienda y la mayoría de mis bienes sean a mi muerte para Isabel, mi mujer. Pero sin olvidar a Carlos, al que me gustaría anticiparle algo, a ver si se abre camino en otra parte. Al muchacho parece que no le tira al campo. Lo encuentro muy razonable. Tampoco quiero dejar en la calle a Pedro y María, que me han servido bien durante estos 5 años. Algo apartada de aquí, tengo una pequeña finca con vivienda. Con esas tierras y algunos dineros podrán vivir él. Debo alejarlos. No por ingratitud, créame, es por cortar ciertos rumores. Lo comprendo. Es lo más prudente. ¿Entonces de acuerdo? De acuerdo. Y de nuevo, mi enhorabuena por la boda. Muchas gracias, señorita. La noche se ha puesto otra vez de malas. Ya está el viento haciendo de las suyas, y que estuviera en contra de la fiesta. Tienes razón. Con tal de que no se repita lo de la semana pasada, árboles enteros arrancó de cuajo. ¿A qué hora es la procesión? Pues como siempre, ama, como todos los años. Mucho me gustaba a mí ir a la ermita de San José, pero ahora las piernas se niegan a subir. Saldremos temprano, no sea que se nos eche la noche encima. Ya están templándose los jóvenes. Lo malo es que con el vino se arriman demasiado a las mozas. Tampoco es tan malo una chispa de arrimo. Los hombres, ya se sabe, de jóvenes como el gallo, cantando. Luego como las mulas, trabajando. Y cuando viejos, como el cerdo, gruñendo. A tu refrán, ama. Por esta vez y pese a lo del cerdo, no le falta rabo. Pero sí es verdad. La vejez acaba con uno. Y a nada se le saca gusto. Por eso nos volvemos tan gruñones. Los años también tienen alguna compensación. Ay, 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 no me venga con cosas de libro. Se arruga el cuerpo, se arruga el alma y san se acabó. Y no sigo por respeto a su sotana. Bueno, vámonos adentro. Que este dichoso viento tampoco es un regalo del cielo. Ay, padre. ¿Y qué hacen tan lejos del pueblo esos mozos de la ronda? Es que han venido para cantarle a Isabelita.
Con permiso del amo, claro. Lo imagino. No hay cuidado de que fuera para mí. El puesto de las viejas está al lado de los pucheros. Y con ellos me voy otra vez, que la hora de la cena se me echa encima. Anda, anda, si por mí no te preocupes. Bueno. Yo espero aquí a José. Me alegra que haya venido. No, no se levante, por favor. ¿Recibió mi aviso? Sí, acabo de bajar de la ermita, de disponer todo lo de la procesión de mañana. Y ahora aquí, para lo que usted quiera. Se lo agradezco mucho. Y más teniendo un día tan ajetreado. Lo que hace falta es que el vendaval no nos estropee la fiesta. Ni en lo del viento reparo. Ando más ilusionado que un muchacho. Desde que sé que Isabel me quiere, solo pienso en la boda. ¿Recuerda lo que hablamos? Pues ya puede empezar con lo de las dispensas. Pero guárdeme el secreto. Solo usted y el señor notario lo saben. Ya habrá tiempo de echar al vuelo las campanas. Tan por lo alto va a ser. Lo dejo a gusto de ella. Que la quiere de rumbo, pues a tirar la casa por la ventana. Así sea. Uy, pero por Dios, qué cabeza la mía. No. No le he ofrecido nada. Por favor, no se moleste. No faltaba más. Pero digo yo, ¿por qué no se queda a cenar con nosotros? No. Encantado estaría, pero tengo muchas cosas que hacer con esto de las fiestas. Gracias de antemano. Tenga. Gracias. Le aconsejo dejar también arreglado el otro asunto. El de esa mujer y su marido. Descuide. No les faltará lo prometido. Ya lo he arreglado con el notario. Ya tiene todas las instrucciones. He pensado alejarles, trasladarles a una finca que tengo bastante apartada de aquí. Sí. Hay que arrancar la mala raíz toda de cuajo, limpiar el campo. Y desde ahora por el buen camino, como Dios manda, sin perjudicar a nadie. No lo dudo. Usted siempre ha sido hombre de palabra y generoso. ¡Ea! Reanudaremos esta conversación después de las fiestas. Isabel, el señor cura se marcha. ¿No se queda a cenar? No, tengo que madrugar mañana. Además, la noche no está como para confiarse. El viento no ha dejado de bramar ni un instante. Ya he felicitado a José. Pero quiero también ser el primero en felicitarte y darte mi bendición anticipada. Pronto vendrá la otra. Gracias, señor cura. Queden con Dios, ¿eh? Queden con... Gracias, señor cura. ¡Qué susto me has dado! Aún no me has dicho si estás contenta. Isabel. El primero. Y por ahora el último. Mañana, después de la procesión, me iré a la otra finca. Deseo estar solo todo el día para pensar en ti, en la felicidad que me espera a tu lado. Pues yo ni pensar puedo. Mil veces me he preguntado si no será todo un sueño. Eso es lo que yo quiero, que sea un sueño, pero un sueño que nos dure toda la vida. Hace noches que ni dormir consigo. Estoy contenta y preocupada a la vez. Debe ser el viento o la emoción. Esta tarde, cuando ya oscurecía, al pasar bajo los pinos, me pareció que alguien me seguía. Volví la cabeza asustada, pero sin embargo juraría que... ¿Por qué te callas? ¿Es que hay algo más?
Tienes que contármelo todo. Es que no, no estoy segura. Debió ser el miedo. Bueno, creo, me pareció que una sombra se escondía detrás del pozo. Al lado de las alegrías, siempre hay angustias, presentimientos, miedo a perder la felicidad. Sí, sí. Debe ser eso. Yo te defenderé contra todos. No me separaré de tu lado ni de día ni de noche. ¿Lo dudas? Pídeme lo que quieras. Y por supuesto, todo lo que necesites para el ajuar y para el traje de boda. Desde este momento, todo es ya de los dos. Lo del traje lo dejo a tu gusto. Puedo arreglarme con lo que tengo. No, no necesito nada más. ¿Qué buscas aquí? Yo te hacía en la majada con los pastores. No es lógico dejarlos solos con el ganado en una noche como esta. Poco me importa ya el ganado ni nada. ¿Qué dices? Pues está bien claro. Que la María y yo... Acaba. No hay más que hablar. Los 5 años de aguante lo dicen todo. Ajá. Era eso. No preocuparos. Tendréis vuestra recompensa. Nuestra miserable recompensa, ¿no es eso? Por lo que veo, lo que se trata es de echarnos. ¿Echaros? No, trasladaros a la finca de abajo. ¿Y si no queremos? ¿Por qué no habíais de querer si vais mejorando? Por lo que veo, lo que se trata es de quitarnos de en medio. Ya discutiremos mañana sobre eso. ¿Mañana? No esté tan seguro. Y ahora márchate, ya te explicará todo el notario. No tengo ya nada más que hablar contigo. ¿El notario? Entonces, de lo dicho, no hay nada. Es muy cómodo eso de borrón y cuenta nueva. No. Hay cosas que no se borran así como así. No seas descarado. Y lárgate de una vez. Por las bravas no conseguirás nada. Nada más que me arrepienta. Anda, lárgate de una vez. Debes estar borracho. ¿Borracho? Ya veremos quién se burla de quién. Ese hombre. Lo creo capaz de... ¿Pero qué pasa? ¿Quién gritaba? ¿Te ocurre algo? Nada. Ese bruto de Pedro que debe de estar bebido. ¿Y qué quería? Insultar. Sacar a relucir no sé qué cosas. Pedro borracho. En su vida ha probado el vino. Algo malo ha debido ocurrirle. Y esa nena tampoco sabe lo que ha pasado aquí. Tú, María, cierra la boca. Te advierto que en noches como esta pueden llover todas las desgracias. En noches así también puede cambiarse todo lo malo en bueno. Deja, Isabel, no digas nada. Ama, acompaña a Isabel a su cuarto. Y tú, María, a la cocina, cada cual a su puesto. He dicho que aquí no ha pasado nada. No, Carlos. Tú quédate. Me acompañarás a cerrar el portalón y a echarle un vistazo a todo. No me fío de ese hombre. En el estado en que está es capaz de prenderle fuego al zaguán o de hacer cualquier otro desaguisado. Hay que vigilarle. ¿Se atrevería? También a mí me amenazó esta mañana. No acabo de entender lo que se propone. Mañana hablaré con el teniente. Hay que estar prevenidos y desde luego buscarle una solución que salga de aquí cuanto antes. No me fío ni de él ni de María. Hasta temo por Isabel. Procura que no se mueva de su cuarto. Vamos nosotros ahora.
herido, tío. Me ha calabado. Avisa al ama. No venga. Venga, tío. Carlos, hay que entrar. No puedo, Carlos. Haz un esfuerzo, tío. Tío, haz un esfuerzo. ¡Ama! ¡Ama! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡José! ¡José! Haz un esfuerzo, tío. Ha sido Pedro. Lo he visto. Yo no soy culpable. Yo sigo queriéndote. ¡Llamad un médico! Voy yo. Señor, señor, no me pida. Ya es tarde. No, no te mueras, José. No puedes morirte. Háblame. Mírame. Soy yo. Yo, Isabel. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Ay, Dios José! Escúchame. Soy yo. Tu ama. No me conoce. No te temas. Espera. Yo te meceré como cuando eras un niño. Ha ha ha.